Hola, 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 muy buenas noches a todos. Cuando son ¿qué son ahí? Las 8 y 7 minutos. Bienvenidos a una edición más de El Blog de The Punisher Recauchutado. Antes que nada, deciros que a partir de la semana que viene tenemos nuevo horario, porque en España cambia la hora este fin de semana, aquí la cambió el fin de semana pasado, entonces vamos a volver a nuestro horario de las 9. Así que atentitos, atentitos, porque lo estaré recordando durante toda la semana. Por aquí tenemos ya a 10 espectadorcitos, veo a Juan ML80, Luis JMC Twitch, H. Saez, por supuesto, Nos Artia, A37927, Carles Gabla, recordándome que encienda el generador por si acaso. Tengo PS funcionando, así que bueno. El generador siempre funcionó, es que el generador nunca fue el problema. El problema fue la UPS, que se cortaba la luz y los 10 segundos que tarda en arrancar el generador ya me jodía bien jodido. ¿Quién más por aquí? Bueno, esos son todos los que estáis por ahí. Sois 11, un saludito a todos. Y como habéis podido ver, y como avisé la semana pasada, el programa de hoy es de una consola que me había olvidado de ella. Por favor, ¿cómo me podía olvidar yo? De la Master System. Hicimos programa de la SG-1000, de Game Gear, de Mega Drive, de Saturn. ¿Dónde demonio estaba el programa de la Master? No, no puede ser, no puede ser. Por eso, cuando me he dado cuenta, he tenido que enmendar, obviamente. Y aquí tenemos, así para introducirnos en el programa y documentarnos un poquitito, vamos a ver 3 publicidades de Master System de distintos países de cuando se introdujo la consola. Vamos allá. FM 音源 3D 機能搭載。 セガの人気ゲーム100が遊べるマスターシステム誕生ニューソフトエイリアンシンドロームセガマスターシステムセガ Obviamente esto era la publicidad de Japón. Vamos a por otra. System 2, tu videoconsola para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer Sega, desde 8.750 pesetas masiva. Esta fue la publicidad ya de la Master 2, porque la verdad es que no he encontrado. Sé que está la publicidad en castellano de conéctame un Sega, pero no la he encontrado, así que bueno, publicidad Master System 2 con el precio rebajado, ese que era tan popular, pero tan popular como regalo de primera comunión, imaginaros. 8.750, la gente se llevaba la Master con el Alex Kit en memoria. O sea, por favor, qué mejor regalo de primera comunión que ese. Y ahí... When you've got the power to play past the limit, you've got the Sega Master System. See it to experience truly interactive video. Hear it to push your concentration beyond. Play it to discover if it's really just a game. The Sega Master System. Experiences. Now, there are no limits. System and games sold separately. Bueno, y esta era la publicidad yankee, como siempre. Nuestros amigos yankee exagerando, exagerando por todos lados. Bueno, la cuestión es que esta consola existió gracias a que la SG-1000 funcionó muy bien. Como os dije en su momento, la SG-1000 fue un experimento de Sega para ver si les valía la pena entrar en este mundo de las consolas domésticas, y les fue lo suficientemente bien como para que se decidieran a lanzar a su sucesora. La Master System, también conocida como Sega Mark III, es bueno, la consola de 8 bits por excelencia de Sega, con procesador Z80, con ese chip hermanito de la Y de sonido, que sonaba muy bien, pero sonaba mejor cuando se usaba la unidad FM, que por desgracia no estaba disponible fuera de Japón. Luego los juegos estaban en varios formatos, ya os iré comentando. Primero salieron en tarjetitas de 128K y de 256, y luego nos fuimos a los cartuchos, que fue la tónica general. Hubo varios cartuchos de 1 mega, de 2 megas y de 4 megas. Luego hubo que uno era el Mega Plus, que no era más que un cartucho de mega con safe, con memoria de salvado. Y bueno, pues nada, vamos a por el primer jueguecito de Master que atravesó en nuestras fronteras y el cual me compré yo. Yo la Master me la compré, alguna vez he contado, en un Sony Mac cuando la estaba promocionando ProInsa. ProInsa era la primera distribuidora de Master en Europa. O sea, en Europa, perdón, en España. Y ellos vendían en la feria, así tipo, el que quería. Vendían unas... yo recuerdo que algunas no tenían ni caja, casi vendían las que estaban ahí a la muestra. Y bueno, a unos amigos y a mí nos pareció una consola alucinante. No teníamos Amiga nadie aún, obvio, era anterior a la Amiga. Y bueno, el paso del Spectrum a esto era una cosa bastante destacada. Entonces, bueno, nos la compramos entre varios amigos. Cada uno puso una parte y entonces nos íbamos comprando, cuando cobrábamos la semanada, los juegos entre los tres. Y entonces cada 15 días la consola la tenía alguien y se llevaba la consola con los juegos que había. Y bueno, era una manera. Yo la verdad es que después de esta no llegué a tener ninguna consola Master propia. Luego lo que hice es con los juegos que me habían tocado a mí, que me quedé en el reparto. Luego, cuando me compré la Mega, me compré el Master System Converter, por lo menos para poder jugar a los cartuchos que teníamos. Sí, comunismo. Comunismo puro y duro. Pero gracias a eso, tres chavalitos que cobraban una semana medianita pudieron tener una gran consola con bastantes juegos. Porque la verdad es que nos terminamos comprando bastantes. Vamos por el primero que apareció en nuestras fronteras, que no es nada más y nada menos que el querido Choplifter. A ver, voy a sacar el maldito cursor. Ah, no, no está el cursor. Bueno, entonces, ¿por qué sale? No, no está. Pedazo de conversión la que se marcó Sega de este juego. Y que el propio Dan Gorling se alucinó de que su nombre estuviera en la pantalla de la intro del juego. No sé por qué. A lo mejor habrá pensado que Sega le iba a jorobar. Pero este Choplifter es bonito. Choplifter, no Choplifter. Mirad ese efecto 3D que todas las versiones tenían, pero aquí se ve mejor. Luego Sega hizo una segunda parte del Choplifter sin usar el nombre, pero básicamente el mismo juego. Se llamaba Air Rescue. Era en 3D y es origen de uno de los memes, de los primeros memes de internet. Cabrón. Es más jodido. Todos los juegos son mejores que su portada. Acordad la famosa portada de Master. Luego sacaremos alguna que otra. No sé exactamente qué es lo que lanzan ahí. Si son lavadoras... Ay, no se mata ese. La portada japonesa molaba mucho, mucho más. Luego el tema de las portadas en la última época se arregló. En especial la portada azul, a mí me gustan mucho las azules de Master de la última época. ¿Verdad? Como decís, las portadas, los juegos no se vendían por la portada, definitivamente. Definitivamente no. El siguiente juego, que era también en cartucho, pero cartucho normal, el de 512, y se había vendido en tarjeta, era esto, y yo no sé cómo se atrevieron, es un simulador de vuelo. Es rarísimo, rarísimo porque además es difícil de manejar con... Solo con 3 botones. No es gran cosa. Fijaos que no tiene ni suelo en 3D. O sea, ni suelo relleno, perdón. Y digo yo, si un Spectrum lo podía hacer, definitivamente una Master podía hacer un suelo relleno. Mira qué cosa parece de SG-1000 casi. Wireframe Simulator, sí. Mejor que el Zaxxon 3D es. Bueno, ya está visto este, no es necesario verlo muchísimo más. Luego teníamos este béisbol, que es exclusivo. Esto es muy curioso. Hay un par de juegos, uno de béisbol y uno de fútbol y uno de golf, que tienen el mismo nombre. Son el Great Baseball, Great Golf y Great Soccer, pero salió una versión en Japón y luego salió otra versión en Europa, en Estados Unidos, que son completamente otro juego. Ya veréis. Aquí está el Great Baseball japonés. Dando la pausa, pauso la música, mira. Pauso el juego. Es que la Master, la primera Master, como recordáis, tenía una pausa mecánica. O sea, pausaba lo que cayera. Era una cachondada. Ah, este. Me equivoco. No sabía el botón. Pausaba el hardware, ¿no? Una barbaridad. Ahí tenéis muy simplito. Pausa por hardware. Pero si me he ido hasta la primera base. Bueno, aquí ven el Great Ice Hockey, en el cual se podía jugar con el Sports Pad. El Sports Pad era un mando así con una rueda que se podía usar en según qué juegos y se jugaba bastante mejor. Pero también la gran mayoría de los juegos eran compatibles con el mando normal, por supuesto. ¿Este está con el Sports Pad puesto? Oh, a ver. Input. Vamos a poner el... Cielos, este en... Bueno, vamos a ver, podemos jugar, porque este emulador no emula el Sports Pad. Los mandos de Spectrum, solo los que eran de Norma Atari. O sea, el Kingston. Cualquier cosa Norma Atari funciona en Master. Bueno, como no tengo, como no emula esto el Sports Pad, muy mal hecho, por cierto. Podemos jugar de aquella manera. La portería una burrada es grande. Aquí tenemos ya el Great Soccer, pero el japonés. Luego veréis el otro. Chumbero, vista de arriba, como... El 90% de los juegos de fútbol de la época. Pero lentucho. Mira, mira. ¿Cómo? ¡Golazo! ¡Ay, pero me he metido gol en propia puerta! Ya me ha parecido demasiado fácil. Venga. Pero espera, ¿cómo en propia puerta? ¿Y eso es hacia dónde atacan? No, no, no. Yo soy los rojos, a ver. Fue gol, ¿verdad? Sí, sí, fue gol, fue gol. No sé por qué. Me despistó el mensaje. Ya veis, es un fútbol tranquilillo. Es un paseillo soccer. Pero porque son los primeros, son flojillos. No hay malos juegos de deporte en Master, ya veréis. Bueno, también han flojillos los primeros de NES, de deportes. Así que es un poco normal en los primeros juegos. Aquí tenemos la primera conversión de recreativa. Allá por el 85 y de la mano de... Nada más y nada menos que de AM2 directamente, en Targetown, nos llegaba el Hang-On. Yo me acuerdo de haberlo visto y... Joder, pero si es igual que la máquina. Un huevo. Como mucho he parecido al Hang-On Junior. Pero bueno. Daba el pego. Aquí es más fácil cambiar de marcha en la curva que frenar. Va súper suave. Bueno, la explosión desintegra la moto. Pero, ¿os acordáis que cuando hicimos el especial de arcades de Sega, os enseñé el Hang-On Junior, que venía en una Master, así que era como la versión barata y básicamente tenía una Master System dentro? Viene a ser esta versión un poquito más mejorada porque tiene más RAM, pero caben más gráficos, simplemente. Ah, muy bien. Es muy divertido. Yo me acuerdo haberme picado con esto. Claro que da el pego el scaling. Por supuesto que da el pego. Aquí vemos el primero exclusivo de Japón. O sea, el primero que se quedó sin salir de Japón. Es un matamarcianos de AM2, se llama Satélite 7. Venía incluido con la Master el Hang-On, exacto. Es simplón. Es una especie de Chevius. Supongo que habrá tierra en algún momento, ahí está, porque si tengo bomba de tierra, para algo tienen que servir, ¿no? ¿Quién la ame más fea, por amor de Dios? La música es de nada menos que de Bo, del compositor de la música de Lord Run. Es un Cheviusito, ya veis. Nada, sin muchas pretensiones. Desde luego no es un al este. Vamos a otra conversión de recreativa. Bastante buena conversión. Luego un novel de Mega Drive, que es el más clavado a la recreativa, y la verdad que solo tiene un scroll de fondo. Parties. Aún no habían arrancado las third parties. Como con todo, cuesta un poquitito que las third parties se decidan. Pero las third parties, básicamente, el 90% eran europeas, al contrario que Mega Drive. Este es muy simplón, pero tuvo mucha publicidad porque... ¿Os suena eso? Tuvo mucha publicidad porque una cantante muy famosa japonesa estaba detrás de la banda sonora y salía en las publicidades, y bueno, fue un juego bastante conocido en Japón, aunque en Europa no le diéramos bola. Huyamos de Teddy Boy. En Sega no se vendía ni uno ni por recomendación del médico. Era de esos cartuchos muertos. Decís que si Sega vendía... Por supuesto que Sega vendía muchísimo, vendía en Europa. Muchísimo porque... bueno. Por el tema... La Master System 2 por el tema de las primeras comuniones, en especial. Y bueno, antes también vendió mucho, pero la verdad es que lo que pasa es que la NES vendió muchísimo, pero vendió la NASA, no la NES. Entonces, bueno, Sega ganaba, pero porque realmente la consola legal de Nintendo no se vendía casi. Fue muy curioso y por eso tenían ese cabreo con NASA. Aquí tenemos otra recreativa, que es el Spy Hunter versión Sega. ¿Para qué quieres mi nombre? Es un puñetero juego de coches, tío. ¿Qué dijo el bot moderador? No me ha avisado nada el bot aquí. Qué raro. Camión, 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 camión. ¿Dónde te has ido? Exacto, el pirateo era lo que más se estilaba. En este, si subimos esos camiones, como pasaba en el Spy Hunter, tenemos cosas. ¡Ah! Pero no es fácil subir al camión, ¿eh? No pensé que es fácil. En la recreativa cuesta un poco menos, porque al ser más ancha se ve mejor. Pero vaya, esta es de lejos la mejor conversión del Action Fighter que se hizo. Vida quedan una. Joder. No, si no voy a poder enseñar más allá el puñetero puente. Ya está. Bueno. Nada. No, aún no. Venga. ¡Camión! ¡Por fin! Ahí. Fijaos, el scroll. Ahí cambié por coche. ¡Ah! Bueno, por lo menos empiezo con coche. No importa, vamos a disparar todo. Oh cielos. Bueno, oye, ¿cuándo me matan aquí? Llevo 14 vidas. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar por el siguiente, que es... Es... Bueno, ¿para qué decir lo que es? Durante años fue nuestro Mario. No necesitamos nada más que esto. A ver, déjame desconectar. Tengo la maldita superposición esta de Nvidia. Voy a cerrar cositas. ¿Realmente es el único bueno? Sí. ¿Para qué vamos a negarlo? ¿Dónde cuerno está la superposición de pantalla esa de Nvidia? Dejando la demo, ahora empezaré a jugar. Estoy cambiando. Es que no quiero, no sé dónde cuerno activé la... el tema de la captura de vídeo de Nvidia y me parece que me está ralentizando mal las cosas, pero no tengo ni zorra idea dónde está. Nah, está muy bien el remake, hombre. Joder, que es tan difícil como este. Podían haber mejorado alguna cosita, ¿eh? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué se fabricaban tantas NES chinas? No sé, supongo que era fácil hacer... hacer los clones, no tengo ni idea. Pero... la verdad es que en Mega Drive chinas también había unas cuantas. Por ejemplo... ahí la he sacado. Ahí está, venga. No, por aquí, por Sudamérica, no os imagináis la cantidad de clones malvados que había. Vais a verme hacer el super manco, pero el manco de... manco legendario. Joder, anda que no nos juntábamos los amigos para ver quién... Yo me juntaba así para ver quién llegaba. Tenía un amigo bestia, se llegaba al segundo castillo y eso. Y yo, joder... yo lo más que me pasaba era el maldito bosque, un poco más. Anda ya. Siguen haciendo mini arcades con la NES dentro, exactamente. Qué suerte que no había usado. ¡Joder! Este juego fue la gran problemático con la Master System 2. Con eso de que tenía que usar el botón de pausa para los objetos. La música una vez más del amigo de Low Run. Musicazas, qué banda sonora memorable tiene este juego. Y cómo cambiaban las músicas así al vuelo. Como por ejemplo ahora, cuando te caes al agua. Esto era magistral. Decía, joder, la música, mira, mira, ha cambiado así, interactiva. El mejor compositor de... Casi el mejor compositor de Sega. No digo el mejor porque hay otros a su misma altura. Como Hiro. ¡Ah! El siguiente que tenemos vino en algo llamado a todo, viste, este se llamaba The Combo Cartridge. Solo salieron dos, creo, con ese formato. ¿Y qué quería decir el nombre? Porque venían dos juegos en un mismo cartucho, pero todavía hay que ponerle copyright aquí. Este era el Pit-Pot y el Astro Warrior. Uno es una conversión de Recre y el Astro Warrior es una copia de el... ¿cómo se llama ahora? Del Star Force. Ya veréis. Bueno, primero el Pit-Pot. Parece el guerrero del Finder Skippers de Spectrum. A lo mejor lo sacó de aquí. Me encanta, a una bruja se le cae un martillo. Es un pengo, básicamente. Parecido al pengo. Pero aquí solo se destruyen cosas. O es un panic con vista cenital. Joder con la muertecita. No sé cómo se llama el grafista. Está programado por Toshionori Asai. El tema con los grafistas en estos juegos muchas veces es que no les dejaban firmar con el nombre o directamente no les dejaban firmar a nadie. Entonces tienes dos problemas aquí: saber quién era el de verdad con el seudónimo o simplemente no saber ni quién era por seudónimo. Con los años ha habido gente que ha dicho yo estuve en este juego, entonces... Ahí se les ha podido identificar, pero no por nada más. Rieko está en varios juegos, identificada, como os digo, es todo un tema este. Ahora reseteamos y vamos a ver el segundo juego, el Astro Warrior. Personalmente a mí me gusta más, aunque el Pipo es entretenido. Feita la nave, es más bonita en el dibujo. mismo es un Star Force. Ah, bueno. Si no se puede transformar, ahí ya no he dicho nada. Porque enemigos pulgosos tiene esto. Bueno, entretenido. Hombre, mira, aparece la nave del Battle Squadron. Está bien este. Para ser el que viene en el pack. Este fue un pobre juego que se americanizó para sacar fuera de Japón. En Japón tenía una licencia, pero es algo que sucedió varias veces con este pobre hombre, que eran los juegos del Puño de la Estrella del Norte. Primero tenemos, como lo conocimos nosotros en Europa. Yo este me lo compré también. Era el Black Belt. Y luego veremos el Hokuto No Ken. Este es el que todo el mundo jugamos. Nadie entendía por qué se rompían así los personajes. Pero era un tanto sospechoso. Venga, vamos a ver la diferencia con los juegos con licencia. Hokuto no Ken. O el Puño de la Estrella del Norte. Otro escenario. No tiene sangre como el Last Battle de Mega Drive, pero... Y todo tiene más sentido, ¿no? Porque es el Puño de la Estrella Norte. aquí, vete el anime, no veáis la película con gente, por amor de Dios. Menudo el adefesio. Esa es digna de ver en una cutrecón. La peli anime original, esa vi yo. Y bueno, no entendí mucho las cosas como son. Aquí tenemos otra exclusiva de Japón. El Comical Machine Gun Joe, que es una especie de cabal cachondete. La de Gary Daniel, sí. Oh cielos. Joder, a la primera. No sé por qué se me pegan los monigotes, pero evidentemente es algo que hay que hacer. Es extraño, muy raro. Joder. Por lo menos voy a batir el récord de la otra vez. El bailarín borracho. Venga, otra conversión muy pero que muy digna de recreativa. Ese solo salió en Japón, Pretty Hater. Así mismo, wow, 28 personas. Se nota que la Master System mola, por supuesto. Fantasy Zone o el Defender Cookie, como dijo Chesaes. El 2 está mejor, pero vaya, no está mal. Uno se deja el dedo ahí rompiendo las bases. La música del Hang-On. ¿Cuánto tengo? 2400. No es gran cosa tampoco. Aquí no hay mapa de cuántos me quedan, así que uno pasea y destruye. ¡El tronco! ¡Que viene el tronco! ¿Qué pasa, tronco? Este es del 86, no sé. El primer parodio es de MSX. Acordaos, podía haber estado ya. Exacto, del 85 del arcade. ¡Joder! ¡Super Banco! Otra recre que no sé, yo no le veía mucho la gracia. Era este Ghost House. Este sí que no me lo quise comprar nunca. Otra Alex Kidd por aquí. Más o menos. Un primo del Alex Kidd. ¡Cabrón! Bueno, pues no lo mato. ¿Cuál es el objetivo aquí? Coger esas cosas. ¡Ya me voy! Interrogante eso. No. No son vidas. No, no está mal. Siempre que haya sprites así que se mueven por hardware. Joder, qué hostia. ¡Ay, me he pegado en la telaraña! ¡Qué cachondada! Uno no sé por qué cuando está en una mansión le da por tocar los candelabros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué os parece que puede llevar a tocar los candelabros? ¿Qué he activado yo ahí? Además de un vampiro psicópata. ¿Ese es el boss? Sí, Draculín. Palmar, pero por lo menos hemos llegado al final de la fase. No sé ni cómo. Estaban tarjetas, sí. O sea, no. No, es el otro. Este, tengo la caja aquí, ¿eh? Es cartucho. Es cartucho. Hay uno muy parecido. No me acuerdo cómo se llama. Siempre me confundo yo. Bueno. ¿Lo había en tarjeta también? Bueno. ¿Os acordáis del Bueno, no, el golf no. Mirad, aquí tenéis otro golf exclusivo de Japón. Esto de los Greats no se parece al Great Golf que salió en Europa. Ya veréis. Porque este es isométrico. Sí, claro, obviamente los de tarjeta salieron en cartucho, pero hay muchos que salieron directamente en cartucho. Estoy... Espera. No sé por qué me salía velocidad turbo, ¿eh? ¿Qué pasa? Se ha quedado un poco colgado. Ahí ya vuelve. Ya veréis, es curioso. Nunca he visto yo un golf en isométrico. Mira qué cachondete que es. Sí, la 2 era abaratar costes. ¿Qué esperabais? Uno abarata cortando cosas, como cuando a la Mega Drive le quitaron el port de auriculares con el volumen. Que era una gozada enchufar el auricular ahí y escuchar la música. Era baratísima, ¿eh? Ya habéis visto la publicidad antes de la Master 2. Esa fue la que logró que en Europa tuviéramos los desarrolladores japoneses trabajando para nosotros y a los europeos, obviamente, pero los japoneses estuvieron muchísimos años trabajando solo para el mercado europeo. Manda cojones, ¿eh? En especial Sims. Exacto, el Master of Darkness, que desde luego fue lo más parecido a un Castlevania que podíamos tener. Ese y el Drácula de Hipnosis. Ojo, yo sé que ese juego está... Todo el mundo se acuerda que es una castaña, pero no todas las versiones son una castaña. Y la de Master es una de ellas. Hoy no lo veremos porque es un juego ya de los 90. Y exacto, con los otros ports. Aquí tenemos uno rarísimo, que por suerte se tradujo. Es una aventura que pasa en una secundaria. Es el High School Kimengumi. Y alguien con muy buen criterio hizo una traducción en inglés. Que vamos a probar ahora mismo. Me queda algo de agua. Uy, de momento ya está un poco cascada. A lo mejor por el emulador. Vamos a ver si... Si es el único tubo usado de Game Master. No sé. Algunos vendimos, no muchos, pero... TecMagik estaba muy contento con Sega. Como puede ver, este es cachondito. Una aventura en una escuela. Este es muy cachondo. tan 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 tan. Estoy llevando la banda entera. No, no me puedo llevar este. Qué pena. Por algún extraño motivo me recuerda un poco al Mickey. La perspectiva, es verdad. Bueno, este es para tomárselo con calma, pero ya veis. Está chulo. Y el hecho de que se hayan molestado en traducir. Bueno, aquí venimos con el primer juego. A ver si esto me detecta la pistola. Primer jueguecito de pistola es otro de Combo Cartridge. Ahí pasa. ¿Cuál queréis? Tenemos 3 juegos. Este es el típico de disparar al plato. Esto era muy divertido con la pistola. Sencillos eran los que venían con la pistola. ¿Sabéis que la mayoría de juegos de pistola yankees están programados nada más y nada menos que por Mark Cerny? Le falta perro, ¿verdad? Sí. Está bien hecho. Resetemos. Es el Trap Shooting, Marksman Shooting, y os podéis imaginar lo que es. Choplifter fue el primero de generación Z80. Qué curioso, me dispara desviado y es el mouse. Y el último es el más entretenido de los 3, es este Safari Hunt. Este es más parecido al de la NES, ¿verdad? Chungo, 10.000 para pasar. Siguiente, otra conversión de recreativa. Llamada al original Seiheishu Scandal. Por nuestros lares lo conocimos como My Hero. Era un juego original de Coroland. Y bueno, pues la recreativa era de Sega. Este también me lo compré. Era jodido el cabrón. pero era muy buena conversión. Ta 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 ta. Ah, esperad. Esperad, esperad. Uy. Esperad que tengo el Life Phaser ahí puesto. Una partida algo más decente que esto, por Dios. ¡Por Dios! Si la portada era un... bueno, algo. La portada era algo. Luego daremos un vistacito de portadas. Shitty. Como decíamos antes, los juegos no se vendían por las portadas. Y aquí tenemos otra conversión de recreativa que era muy curioso. La recreativa original era el Ninja Princess, donde llevábamos a una princesa. Era una especie de comando y en ese gimmick salió tal cual. Bueno, pues para hacerlo a Master System, el Ninja Princess se convirtió en The Ninja. Y el protagonista era un machote samurái en realidad. No va muy vestido de ninja, pero bueno, se llama The Ninja. Es un juego de AM2. Muy majote. Los ninjas son más bien los enemigos aquí. Por suerte se puede retroceder. Ya sé, estoy usando los dos botones. Cielos. Hasta el Ninja Princess, pero son... realmente son el mismo juego. Ahí tenemos una de esas cosas simpáticas de lucha libre. También de la mano de AM2. Pro Wrestling, o Body Slam, o Hokuto No Ken Katsumoto. Bueno, la estrella del wrestling japonés, Dan Katsumoto. La mejor portada de la historia. Sí, la del tío sin cabeza. Joder. Menuda portada tiene este, por amor de Dios. Este hice... por supuesto, en el blog hice un especial de portadas de juegos de Sega. No sé, no tengo ni idea por qué tenía esas portadas. Yo aún no estaba en Sega en esa época. Por suerte cuando entré ellos empezaron a mejorar. No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Casualidad. Pues yo recuerdo que de los primeros juegos que salió cuando estaba yo ahí era el Darius, por ejemplo, el R-Type, ya tenían portadas majas. Entré a principios del 92, en el puente de San Isidro. Todos estos juegos los tenía, jugué a todos, porque tenía un armario en la oficina donde estaba el catálogo completo de Sega. Así tal cual. Primera colección completa de Sega. Y bueno, lo usaba para que los comerciales vieran los juegos y todo eso. Aquí tenemos el Secret Commando, también Rambo en Estados Unidos. Le cambiaron el gráfico central y listos. La verdad es que no había ni siquiera que cambiarlo mucho. Otro comandote. Muy Ikari Warriors es en realidad. Bueno, el Ikari Warriors era muy Rambo. ¿Para qué cojones sirve esta? No me acuerdo ya. Y nos vamos a una de las primeras conversiones, de los juegazos de Yu Suzuki. Aquí tengo un hack, luego lo voy a poner, que creo que arregla las voces. Pero bueno, vamos a ver este Space Harrier, que bueno, oye, no está nada mal para ser de Master. Este también me lo compré, me encantó. Es una buena versión. Yo diría que quedó mejor que el Long Run. Es tranqui, comparado con lo rápido que es el Space Harrier, pero se reconoce. Todo lo que venía de Scaling, la verdad que tenía muchísimo mérito. Morcilleros, no seguidor. Buenas, Morcilleros. Welcome. ¿Cuántos somos? 467 para mí. No sé si hemos subido, hemos bajado o qué. Saludos a los 25 que estamos por aquí hoy viendo juegos de la grandísima Master System. Yo tardé años en darme cuenta que el bazooka por detrás un smiley. Ahí, ¿lo veis? A ver, me llama la atención el hack. Este que tengo por aquí. No sé por qué no suena para FM. En teoría... está conectado al FM. A ver. ¡Oh! ¡Qué bien se escucha este hack, por Dios! A ver cuando me maten. Ah, mucho mejor este. El sonido. Otro juego de la serie Great. Y que bueno, está bien, entretenidito. Este es de esas tarjetitas pasadas a cartucho. El Super Tenis. Ese estilo de los juegos de tenis. Ay, no. Yo soy un absoluto desastre con los saques. Menos lo del Virtua Tennis. Ay, cielos, ¿tengo que tirar hacia atrás o qué? ¡Oh, cielos! El manquismo máximo esto. Por favor. No hay manera, ¿eh? Nadie dice nada, estáis calladitos, viendo como uno se hunde en la miseria. Que tire él ya, igualito al Virtua Tennis, sí, sí. Hablando del Virtua Tennis, el viernes de la semana que viene vamos a hacer el programito dedicado a la Tommy's Wave, esa extraña recreativa basada en Dreamcast que tuvo pocos juegos pero bien bonitos. A este no he jugado mucho, nada. ¡Joder! Si por lo menos pudieras devolver uno. Una versión de la Naomi, sí. Tanto que le emulan los emuladores de Dreamcast sin mayor problema. Y no hace mucho se empezaron a pasar los juegos de Atomic Wave a Dreamcast. Y se puede jugar a toditos si no tiene Dreamcast. Solo tenéis que buscar la ISO por ahí y podéis jugar. Además del GDEMU, en Dreamcast directo con el CD en cuestión. El Transbot, un buen matamarcianos. Que después se pasó a recreativa, al revés. El original fue de Master. Este juego también se llama Astro Flash. Es el precursor del Arrow Flash de Mega Drive. ¿Os acordáis del Arrow Flash? Bueno, esta es la primera parte. Buen jueguecito, no es la octava maravilla. Este es un juego de coches al estilo... Pole Position, que viene de la recreativa de Laserdisc de Sega, World Grand Prix, que luego tuvo una versión en SG-1000, y luego vino la versión de Master System, que la verdad es que está muy chula. Motor del Hang-On me parece, ¿verdad? Tiene pinta. Nunca lo sé el editor de niveles. Mira que este es de los que nos compramos. Salvo ese parpadeo infame cada vez que adelantas un coche. Está muy bien. Ese ni lo he tocado, que no me vengan. No importa aquí quién adelantes, lo que importa es hacer las vueltas y venir donde uno tiene que venir, ¿verdad? Otra de las conversiones importantes, y bueno, nos dejó así, ¿verdad? Así. Fue el Afterburner, que aquí tenéis en versión FM. Sinceramente a mí me gusta más la música normal aquí, en este caso. Imagina, porque esos disparos no me gustan lo más mínimo. Con guau. Si os acordáis el vídeo ese de Music On que os hice con todas las versiones del Afterburner, por supuesto salía esta. Meritoria, pero poco suave. Creo que en las versiones de ordenador se mueven más suavecitas. Curiosamente hay una versión de Amiga de Sega que tiene unos gráficos muy pero muy parecidos a esta. No, o se usaba o una cosa u otra, me parece. Por si alguien se pregunta en qué año estamos, estamos en el 87. Me faltó la expresión fin, la explosión final. Expresión, por Dios. Otro juego rarito que se controla con paddle, que solo salió en Japón, es este Alex Kidd BMX Trial. Es que cada juego de Alex Kidd tenía que ser completamente distinto. Por Dios, vamos a dejar la demo porque no tengo el pad conectado, para que veáis un poco. Es como un Action Fighter, no el Action Fighter, el Bump and Turn, pero con Alex Kidd. Ah, eso sí, suena bien con el... La batería del FM me es un poco lata, como las primeras son blasters. Es un poco enduro racer, como dicen por ahí. La primera demo, bueno, divertido si uno tenía el paddle. Vamos con otra conversión de recreativa. Bastante decente, la verdad. También pasó por mis manos en su momento. Sí, el Alex Kidd venía con el padre, exactamente. The time bomb is set. Que no tiene esta versión en mapa, joder. Qué mal rollo. Muy mal por no ponerle mapa. Parecen vacas azules estos vistos de arriba. ¿En serio no hay ningún mapa aquí? Dios mío. ¡Ay, no! ¡Oh cielos! ¿Por qué? No me pone cuánto queda por rescatar. Pero no hay mapa, tío. O sea, el mapa se coge en el... Pero es que no he visto ni uno. A mí que no hay. Tengo mis dudas de que me haya matado ese. Aquí tenemos uno muy normalito, como es el Aztec Adventure. Pero el mapa tiene un ítem, por lo menos en las otras versiones es un ítem y se activa unos segunditos y puedes saber dónde te queda la gente. Mira, niño, papi, pupe y po, toma ya. ¡Viva! Los estereotipos. A que se muera lo Alex Kidd. ¿Qué servirá tirar dinero? Estamos regalando nuestra fortuna a los lugareños. Pues son juegos antiguos. Son... Estoy pagándole para que me maten, sí. Hablando de pagar y de dinero... Aunque este ya se convirtió también para SG-1000, la verdad que esta me encantaba, la de horas que me había pasado jugando a esto. El Van Panic. O como conocía la gente de Dynamic, Westbang. ¡Qué juegazo! ¡Qué pedazo de conversión! ¡Esa puerta! Hola, Canon, ¿qué tal? Había que esperar que sacara la pistolita el cabrón. ahí tienes la procesión canónica. Y bueno, y en 1987, el primer third party de Master System se estrenaba en Europa y no era nada más y nada menos que TecMagik con este jueguecito de fútbol que, bueno, oye, no estaba mal. Es el Champions of Europe. Con licencia de la UEFA, de la Copa. Es un kickoff bastante majete. Exacto, Eurocopa del 88. A ver, ¿qué? Está modo demo, practice, tournament, single, ahí. Pues no me empieza en modo demo, tío. Este se vendió bastante bien en su momento. No se pega la pelota al pie y eso es un poco jodido al principio, o siempre. Os digo que es muy kickoff. Muy sensible. Que no se pega es un asco, pero a la gente que le gusta y que entiende, les apasiona. A mí no. Yo prefiero la pelota en el pie, pero de lejos siempre. A mí dame un poco de superglue bajo la bota. Pero como veis está chulo, tiene buenos gráficos. A lo mejor se puede cambiar lo del pegado en las opciones, no lo sé. Está bien, casi parece 16 bits de pinta, ¿verdad? Bueno, aquí una cosa muy curiosa y que demuestra que a veces los recortes y los abaratamientos de las cosas nos dejaban perdiendo de lejos a nosotros. Vosotros mirad el Enduro Racer, que yo me compré y me fue una decepción de la hostia en Europa, que nos compramos todo lo que nos compramos el Enduro Racer. Que bueno, esto del Enduro Racer, pues la verdad que no. Porque el otro a 3D, este no. Ahí a la primera decepción. Pero es que además, los trazados eran muy sui generis. Bueno, y el Enduro Racer en Japón tenía el doble de cash. era una tarjeta de 256K. La europea era de 128. Mirad la diferencia. Tiene el doble de fases. Y es un poquito más la recreativa. Porque usan el afilador, yo qué sé. Sin seguir siendo un gran juego, está mucho mejor que el otro. No sé, yo solo sé que es la mitad. No, no salieron al mismo tiempo. Se sabe, es recorte. Es recorte. Seguimos con recreativas. Aquí tenemos dos Fantasy Zones más que salieron el mismo año. Este es el Fantasy 2 de Tears of Opa Opa, que después se fue a recreativa. Este es original de Master. Es bastante más bonito que el otro. Pastaria, toma. Colores no le falta. Le falta algún escrolcito más, pero es tan colorido que es pasteloso. Precioso ese, sin duda. Alguno por aquí. Parece que no. Hay que hacer warp a los otros. Y le salen patitas para andar. Qué jodido era el cabrón. Es largo encima de cojones porque hay que ir haciendo los warps. Y siguiendo con los Fantasy Zones, aquí tenemos Fantasy Zone versión Pac-Man, o lo que es lo mismo, Fantasy Zone The Maze, o también conocido como Opa Opa. Este también venía a recreativa, o sea, el 2 se fue a recreativa, este venía de recreativa. Fantasy Zone The Maze, si sabes. Está también en Recre. Bueno, ahí tenéis, no hace falta jugar mucho más a esto. Aquí tenemos otro de pistola, bastante chulo. Este también lo tenía yo por ahí. El Gangster Town. Es como un Operation Wolf, pero con gangsters. A ver. ¿Dónde estás, maldito? Put. Cabe destacar que la pistola de Master funcionaba muy bien. Hola, ¿se puede rematar al angelito? Eso me encantaba a mí. He muerto. Este, si mal no recuerdo, cuando te mataban, si volvías a disparar al sombrero, se le volvía a poner en la cabeza del fulano y continuabas. Si mal no recuerdo. Aquí tenemos una conversión desde Commodore 64 del juego que, bueno, era entretenido. Ghostbusters. Conversión de compile, exacto. Nuevo seguidor por aquí. Estoy llenado de nada el coche, muy mal. Llenar el coche con algo, Dios mío. No he comprado nada. Me parece que es más fácil que resetee, ¿verdad? Porque si no compro arma, no compro cosas. Bueno, aquí todas se colocan en el mismo sitio, ¿eh? Perro aúlla con la banda sonora. Ahora sí. Técnicamente nada que objetar, pero bueno. Con esta banda sonora, Carlas, o con la banda sonora de Ray Parker Jr. Bueno, siguiente. ¿Os acordáis del golf que os he enseñado antes? Que era el Great Golf. Mirad, el Great Golf que nos tocó en Europa. Que otro juego, se llama igual. Lo mismo con el soccer, que después veremos el Great Soccer. Este es el que nos tocó aquí. Que también salió en Japón, por supuesto, pero en Japón ya llevaban uno. Así que bueno. Había un Great Basketball, sí. Lo pongo. Una sombrita en la bola no habría estado de más. Pero está chulo, parece el leaderboard. Aquí tenéis el Great Baseball, que también os he enseñado antes el otro, para que veáis que es completamente distinto otra vez más. Sin licencia de nada, aquí no, ¿qué importa? Y aquí vamos, Carlos, al Great Basketball. Que bueno, un juego medianito. El de Mega Drive, que iba a salir en Master System, es mucho mejor que este. Pero era el único de baloncesto que teníamos hasta el Basketball Nightmare. Y bueno, y jugamos a esto. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Joder, qué equipos. Qué poco me apetecen los equipos que hay aquí. Lo de Great es muy discutible. Mirad el tamaño de la pelota, por Dios. El Basketball Nightmare era el Super Real Basketball, pero con bichos. Era igualito. Cartuchito mega este. Bueno, para pasar el rato, ¿verdad? Tampoco que fuera la octava maravilla. Aquí otro de los que pues me hizo pasar muchas horas. Y es una segunda parte de un juego de SG-1000 que se llama Dragon One, que era un clon descaradísimo del Kung Fu Master. Y bueno, este también tiene bastante de Kung Fu Master. Esos arcades que no te dan descanso ni una décima de segundo. Hombre, un árbol. Por lo menos va a llegar al primer árbol. A los primeros árboles. Paso de los ladrillos. Tú te lo pasabas saltando. Así. Es de esos que no se te ponen más de 3 detrás, ¿verdad? Espera, espera, espera. Venga. Ahí tengo mi séquito. Por lo menos veremos el escenario. Joder, qué fácil ha sido. Venga, 3, vamos. Vamos a cogerles distancia. Estos corren más, pero igual. ¡Madre mía! Tengo un juego para enseñarle un truco a mi hija. No me acordaba. Oye, Pues no me quejo de mí mismo. Bueno, que se me da más o menos bien. Venga, los tres. Síganme. Aquí, tres por planta, ¿no? Venga. Aquí ya no sirve el truco, me parece. Vamos a ver si podemos llegar a algún sitio. Síganme. Me acuerdo de las ranas. Quiere decir que el truco ya lo había hecho en mi momento, solo que no me acordaba. O sea, aquí lo mejor es tomar la vía pacifista, como si estuviéramos jugando en Undertale. Sí, podría estar mucho tiempo viendo juegos de Master. Venga, vamos a cambiar al siguiente. Un juego en 3D. Estrenando las gafas en 3D, que era una auténtica maravilla. Se podían usar hasta con graduación. Lo vamos a ver en 2D. A ver si lo puedo ver en 2D, porque si no, no vamos a poder ver bien esto. A lo mejor se puede jugar. Bueno, se mueve, pero se puede más o menos ver, ¿verdad? Creo que se podía jugar sin 3D, creo. ¿O no? Es como un Crackdown. Milagro retro, no te jodas. A ver, Master System. Este no tiene para desconectar el 3D. Hijo, madre mía, bueno. Os ignoro, no, os leo. A ver si cerré el ojo un poco. No sé, no sé si veréis en 3D. ¿Hay algún emulador de 3DS, de Master, que soporte estos juegos? ¿Sabéis? ¿Tenéis idea? Venga, otro en 3D. Del señor Mark Cerny. 3D y pistola, ¿eh? Juego el dineral que uno tenía que tener para poder jugar a esto. Un servidor. Espera. El 3DS. Ah, voy a probar. Estoy probando el de Virtua Boy y es una locura. Venga, este... Estaba cantado que iba a aparecer en algún momento, ¿no? Nuestro querido Outrun. Vamos a hacer este 87 completo y no sé, yo creo que vamos a parar aquí. Música SCC. Otra vez tengo mis dudas. O sea, FM. Tengo mis dudas de cuál suena mejor, ¿eh? Esperad, uy, que tengo el... Tengo la pistola aún. ¿Sabéis qué Outrun me gusta de verdad de Master? El Battle Outrun. Está hecho muy bien. Aunque sea un Chase HQ. Es mejor que el Chase HQ. Está flojita. Muy flojita. Pero bueno, por lo menos rapidito. ¿Viste, Chesai? Ya tienes al Patufet. Y también tenéis a la chica de los dientes del Japan Manía. Andy o Caliente se rían de mi diente. Y los dos rombos. O sea, tres emoticonos nuevos para que podáis usar para vuestro divertimento. Señores suscriptores. Ah, y visteis que tenéis todos los juegos de los remakes. Están en Discord, tal y como os prometí. Ahí tenéis los enlaces para poder jugar a ver cuándo se cuelga antes vuestro Windows. Acordaos que todos los que dan problema, como el Mega Fénix y eso, había que ponerlos en modo administrador y en compatibilidad de Windows XP. Y ahí... Y en el caso de Mega Fénix, desconectar el antivirus un rato. Si es el de Microsoft, si no, no hay problema. El de Microsoft tiene manía a los ejecutables de Fénix. Espera, pasar. ¿Alguien? A ver, ¿tengo abierto el Discord? Tengo abierto el Discord. Espera, que pasó la invitación. Al chat. ¿Cómo era esto? Invitar gente. Copiar. Ahí os copio el enlace. Los que estáis suscritos, podéis entrar. Canal de suscriptores. Tiene unas cuantas cositas. Ahí lo tenéis. Bueno, primero run de los tres. Este de ahora a mí me hacía mucha gracia. Siempre me encantó. Bomis, usa la invitación nada más si entras. ¿Pero por qué me encantó? Porque tenía billar y porque tenía dardos. Al bingo no he jugado en mi perra vida. Los billares y los dardos están muy bien. Otro juego de Compile, que además tuvo versión recreativa. Recreativa la Versus. Están muy bien estos. Sí, tengo Discord propio hace rato. Pero tú no puedes entrar porque no estás suscrito. Discos para suscriptores como el de Generación Z80. Mirad, aquí... Está chulo el billar, ¿verdad? Parece side pocket. Buena física de bola y los dardos... Te sale entonces. Ya, venga. Dardos. Uy, perdón. ¿Cómo era este? No me acuerdo. ¿Cómo se hace esto? Por Dios. Ahí. ¡Ja! Pero no ahí. Había algún Casino Games, pero era póker y esas cosas. Me gustaba mucho más este. Y venga, hablando de cosas entretenidillas, una conversión de recreativa de AM2, el Penguin Line. Casino Games, sí, tenía tragaperra y pinball. Esta es súper buena versión, pero tiene otro mapeado. O sea, es una versión exclusiva para Master. El de Mega Drive sí tiene el mismo mapeado de la Recre. ¡Ay! ¿Por qué tanto juego de pingüino en esa época, verdad? Pingüineo ochentero. Palmé. Otra recre de AM2 que, no sé, más o menos así, pero se convirtió en muchas cosas. Curiosamente. Este cuartet, llamado cuartet, con dos jugadores, no con cuatro, bueno. Yo creo que había una versión con cuatro. De la red, de ahí venía el nombre. Molaba el tema jetpack. Suerte no te mataban la primera hostia, pero vaya. Flojito. Aquí tenemos uno de los de pistola que más me gustaba a mí, porque era súper original la idea, por lo menos en ese momento me pareció original. Que es este Rescue Mission en el que tenemos que proteger, ya veréis, a estos que van, a estos de la Cruz Roja que van en... carro. y más juegos de pistola. Quedan bastantes más. El último que salió creo que fue el Space Gun, ya en los 90. ¿Veis? De esto va el juego. Hay que proteger a eso para que vaya rescatando peña. ¡Ah! Cielos. Yo creo que tiene más juegos de pistola que la NES. A pesar de que la NES duró muchos más años. ¡Avila! Es jodido, ¿eh? Como os habéis dado cuenta, es jodidillo. Está completamente justificado que aquí el scroll vaya a tirones. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, está chulo, ¿verdad? Se había colgado el emulador, parece. Bueno. Siguiente. Un juego con licencia. Si cuelgue del emulador, curioso. Tiffany opina lo mismo. Rocky. Este está chulo. Ahí viene el training. Nos recuerda a un jueguecito que había en el WarioWare. Demasiado lag esto. Bueno, pero igual pasa el combate. Que tengo el input de pistola. Joder. Toma, 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 toma. Descansa en paz, Apolo, sí. Y Fanny, no sé, sí, seguramente quiere salir delante. Bueno, y lo siguiente que tenemos es una conversión bastante apañadita para ser máster. Voy a verle a Tiffany, enseguida vengo mientras arranca esto. ¿Qué pasa, Tiffany? Otra vez delante, tía. Ahí están felices. La música está bien en FM. Aquí sí queda bien. Joder, qué mal. Está bonita Marilyn, ¿eh? Bien hecha. Esta es Spider-Man. no parece que tenga magias esta versión. O a lo mejor se activan con alguna combinación de teclas, no sé. No estaba mal. Aquí un brawler que no salió, por desgracia, fuera de Japón. Es este Sukeban Deka 2. ¿En qué habrá salido el 1? Mira que mozalbeta más bien dibujada. Espera, que tengo la versión en inglés. ¿Para qué me voy a molestar en jugar en una que está? Hay la epilepsia un poco, ¿verdad? Un poco de RPG. El Shinobi de PAL de Mega Drive tenía Spider-Man. De hecho, tenía copyright de Spider-Man. Lo que no tenía era Batman y estaba el hombre murciélago ese. Pero Spider-Man sí estaba. Resultón este, ¿no? Un poco simple. Yo no le he sacado ni un golpe al jefe, pero ni uno. Y aquí tenemos una pedazo de conversión, mejor que cualquiera de las versiones que salieron en el ordenador. Esta estaba de maravilla. Hasta que llegaron los Adventure Island, ¿verdad? Sí, todos los Wonder Boy de Master System son distintos, son maravillosos. Especial el 4, por Dios. Pero este tiene una fidelidad a la recreativa del cabrón. Ahí. Dios mío, estoy saltando en mi asiento. ¡Oh! Grandísima conversión. Este juego yo jamás en mi vida habría pensado que era Master System. Yo lo conocí en Game Gear directamente. Y había sido que en Japón había salido en Master antes. El Woody Pop es un curioso arcanoe que se juega con el paddle, así que bueno, haremos una simulación de que jugamos. No es el Devil East, pero está bien. Este es el primer juego de fútbol que conocimos nosotros, bueno, salvo el... Además, después de ese Champions of Europe, era este World Soccer. Muy distinto al otro World Soccer que hemos visto antes, o Great Soccer. ¿A qué este sí os suena? Pelotona otra vez. Se parece al de NES. Pretty Hater es el que solo tuvo el kickoff. No estaba mal el kickoff, Y era el US Goal. No, TecMagik. Perdón. Son otra cosa en 3D mala de esos refritos. Era este Zaxxon 3D. No mareéis mucho, es demasiado simplón esto para pasar por un Zaxxon. Esperad, es que llegamos a ver. Ay, por fin viene el suelo. La música es horrenda, pero horrenda. Oh, me tragué. Bueno, estos dos estaban muy bien. La pena es que salieron los dos en el mismo año, o sea, como que no sé, no tenía mucho ánimo de vender los juegos. Son el Zillion y el Zillion 2. Hombre, me suena la nave. Este es una especie de Rolling Thunder de AM2. Es un poco misión imposible. Juego que, por cierto, también salió un Master. Una barra de pan. Feo de fondo, la verdad. Ya la diferencia con el segundo. Y son del mismo año, ¿eh? Son del mismo año. Este es mucho más bonito. Este es el Tree Formation. Ya empezamos con musiquita, como tiene que ser, un FM. Y empieza así el juego. No solo son de un anime, sino que la pistola de Master era del anime. Usaban las mismas pistolas. Y además esa pistola se vendió suelta en Japón. Hombre, es un Moon Patrol. Bueno, solo esta fase. Un poco Navy Moves o Army Moves. Esta fase, la verdad. Ahí me he caído. Por leerte, che, sabes, por leerte. Quiero pasar a una fase de pie. Me haría mucha ilusión. casi la demo. No enseñé algo más que esto. No, no hay Moon Patrol para Master, a menos que sea alguno casero. Le doy al... Me vas a enseñar otra fase, si hago así. Ahí tenemos. Rolling Thunder a tope. Está chulo, ¿verdad? Pero es que todos estos juegos siguen siendo de la primera época de Master. Ya sabéis que el asunto de hacer estos programas es ver un poquitito lo primero de cuando de los primeros años de las consolas y luego ya hacemos los programas dedicados a tipo de juegos o, por ejemplo, un top de juegos de Master. Eso podría ser en un próximo programa. Vamos a ver unos ultimitos. Conversión de recreativa. Que no sé, no me gusta la recreativa y tampoco me gusta esto, pero la verdad es que se parece a la recreativa. Así que bueno. Es igual que la recreativa. Odiosa. Es como un Clockwork Knight sin alma. Pero hay que reconocer que es muy clavada la recreativa de todo. Shinobi World mola. Es muy cortito. El otro día me lo terminé con pokés, claro, por supuesto. Pero es corto, tiene 4 fases nada más. A menos que haya pillado la versión europea y le hayan sacado fases como el Captain Silver, que creo que no. En ese caso no. Hightech World no está mal, pero es que no es un, Alex Kidd, es otro juego recauchutado para servir de Alex Kidd. Pero bueno, para recauchute prefiero el Psycho Fox, por ejemplo. Hablando de conversiones, ¡oh cielos! Aquí viene algo muy malo que no debería existir. El Altered Beast de Master System a 3 frames. Mirad con qué soltura camina el amigo. Ese también tiene un port con las voces arregladas, pero vaya. Eso sí suena en FM, ya me diréis. Qué feo es este juego. Qué lento va, por amor de Dios. Y sabéis que los que aparecen en los créditos son el Team Shinobi, así que... del de Master. Por amor de Dios. Cerdo dos cabezas. Muere. Bueno, es que no puedo jugar con esto. Vamos a descansar con una conversión buena que no salió fuera de Japón. Por desgracia. Exclusiva de Japón. Fuera, fuera, fuera. Vamos a ver el Rigar. Esta sí que mola. De la propia Tecmo, señores. Ni este ni el Salomon's Key, que está muy bien también. Yo no sé si sigue la recre o es un poco libre. No, no te lo trajimos. Es del 88, no estaba en Sega. En Europa no estuvo. Y el Salomon's. Salomon's mola más aún. Ese es el que me supo más mal a mí. Este me mola, pero vaya. Son los chiquitos. Aquí todo lo enemigo. Caminan como chiquito. Aquí tenemos un Matamarcianos del 88, distribuido por Activision y que en Japón se llamó Super River Raid. No tiene nada que ver con el River Raid, pero no sé. Supongo que habrán querido aprovechar. Bomber Raid se llamó en el resto del planeta. No es tan mal. Shooter estándar al estilo 1942, ya que no tuvo nada de Capcom la Master. Se nota la mano de Compile por aquí, creo yo, ¿verdad? Aunque en teoría es de Sanritsu, pero esos letreritos del 1 y el 2 le delatan a Compile. Pues no está mal el majote, ¿verdad? Venga, otra de las conversiones buenas, aunque hay alguna versión de este juego que sea mala. Yo creo que no. Ese flicker, ¿por qué está ahí? Aquí tenéis el que hablaba, es el Captain Silver, pero no es la versión... Bueno, es la versión japonesa y europea. O sea, la que tiene las fases. Este está en NES y es otro juego. Tiene los gráficos completamente distintos y a mí me gustan mucho más los de NES. Qué recreativa rara esta, ¿eh? Por cierto, chicos, la semana que viene vuelvo a tocar especial de recreativas. Voy a hacer la encuesta correspondiente para que decidáis. Tenéis hasta el miércoles que viene. Cabrón, ¿cómo evito a ese? No, eso es el colmo. No puede ser. Me agarré. ¡Ah! ¡Oh, cielos! Venga, aquí otra buena conversión de Art System Works. Double Dragon, nada menos. No son los de NES, pero oye, están bien. ¿Dónde está ese césped? Tienes razón, macho. ¿Dónde está? ¡Qué Rick Astley ese del póster! ¡Qué buena está la versión! No es tan bueno como el de Animagic, qué cabrón. Oye, que te he pegado 4 latigazos ni te he mutado. Este suena muy bien en FM, ¿eh? No, la Spectrum no da ni Magic, queda Binary Design. Pero esta es de las buenas, la de Master es de las buenas. Parece que funcionó el típico truco de moverme. Si la caja del doble Dragon de Drop molaba. Bueno, pues este es el doble Dragon. Double Dragon. Para los amigos. Y señoras y señores, vamos a terminar aquí, porque si no vamos a estar 5 horas, con este gran juego, este recorrido por los primeros añitos de la Master System. Otro día volveremos, por supuesto, con la Master, varios días volveremos con la Master, a ver más cositas. Pero aquí terminó con gran pesar nuestro recorrido Master Systemero. Muchísimas gracias por acompañarme en este especial de Viernes Santo. Nos vemos el miércoles que viene. Si Dios quiere, vamos a ver a qué dedicamos el programa. Y el viernes, lo prometido es deuda. Veremos esa Atomic Wave derivada de Dreamcast, que tiene unos juegos bastante interesantes. Que paséis un buen fin de semana. Terminad de disfrutar de las vacacioncitas de Semana Santa. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por pasaros. Muchas gracias a los que suscribís. A los que suscribís aquí, los que os suscribís en YouTube, los que veis la publicidad de YouTube, lo que sea. Saludos a todos. Adiós, buenas noches, bona nit, good night. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! No tengo dinero.